¿Qué tal, amigo de Todo Autos? Amigos foreros, muchas gracias por seguirnos. He visto mucho en el foro que estuvieron presentes, de visitas. Nuestra participación fue verdaderamente increíble. La partida, una de las mejores cosas que he podido vivir, verdaderamente, ver a más de un millón de gente gritándote, vamos Perú, alentándote, haciéndote ceviche, tomando una foto contigo, pidiendo un autógrafo. Y cuando estás arriba, sabes de que te están viendo en varios lugares del mundo, internacionalmente. A mí me han llamado amigos de Australia, me han llamado gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra que han visto. Realmente muy emocionante nuestra participación. Considero que hasta donde llegamos fue bastante buena. Fuimos a un ritmo que nos permitía la camioneta ir. No, lamentablemente no más. No podíamos ir más rápido. Fuimos eliminados por un tema de combustible, no porque la camioneta se malogró, ni porque nosotros ya no podíamos más, sino un tema de combustible que básicamente es por un tema de presupuesto. O sea, un tanque más grande cuesta $3,000 más, que no teníamos, tuvimos que invertirlos en otra cosa, ¿no? Somos un presupuesto, hablamos del doble por lo menos de lo que fuimos, para poder ir a un nivel, terminar tranquilo, ¿no? Sabiendo de que si rompes algo hay un repuesto que cuando llegue se va a poder colocar. Nuestra participación para el 2012 está partiendo ahorita, estamos comunicando oficialmente, tenemos toda la intención de partir, estar en Buenos Aires y llegar a Lima, competir en el 2012. Estamos hablando con Renzo Miranda, un equipo que considero que va a ser muy bueno, porque él y yo somos grandes amigos. Él es un gran piloto, un gran navegante, me ha enseñado prácticamente todo lo que sé. Ambos vamos a manejar, ambos vamos a navegar. Creo que nos va a ir muy bien si podemos llegar al presupuesto, ¿no? Yo creo que sería un gran equipo a tener presente. Solamente es esperar el apoyo de la empresa privada y del gobierno, que sin ellos, realmente creo que en vez de tener una representación peruana de 15 camionetas, entre motos y camionetas, vamos a terminar 4 a 5 peruanos nomás, de que tal vez uno o dos lleguen hasta el territorio, hasta nuestro territorio. Creo que no es lo que el gobierno va a querer. Suerte para este Dakar 2012, Oscar. Todo Autos va a estar apoyándote. Muchas gracias a Todo Autos, muchas gracias a Cali por todo el apoyo que nos han dado, verdaderamente. Es increíble. Espero seguir en contacto con ustedes, sigamos presentes ahí. No se preocupen, que siempre los tengo ahí, siempre los menciono y son los máximos.